El cineasta mexicano Joaquín Bisner tiene casi lista la distribución de su última película, ¿Qué lío en Cancún? Es una comedia eh, de enredos, de acción, romántica. Es una comedia ligera, es una comedia como para pasar una hora y media con la familia divirtiéndose. Eh, la rodé en Ciudad de México y en Cancún. Y fue en el año pasado, eh, cuando se rodó durante ocho semanas. La protagonista del filme, Marta Asas, será perseguida por dos árabes durante toda la película y acaba involucrando en la persecución al personaje masculino, que es Mauricio Ockman. Se entrevistó a actrices estrellas de cine español y se hizo casting a, a actrices famosas de televisión. Y de ahí acabe seleccionando a, a Marta, porque me parece que es quien era la indicada, tenía las características del personaje. Wisner, quien dirigió películas como Todas mías, Melate Chocolate, Mosquita Muerta, entre otras, habló sobre la comedia, el género que predomina en sus películas. Es un género maravilloso que muchas veces se le toma a la ligera y se le llama incluso comedia ligera, sin embargo yo considero que es un género muy complicado. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. El cineasta añadió que en México existe un malinchismo y siempre gustará más lo extranjero que lo nacional. Y por esta razón resulta más complicado levantar un proyecto de película en México. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.